se enviaron, ha dicho usted, 6.000 efectivos. Sí, creo recordar, no puedo decirle el número exacto. No, se lo digo porque, vamos, que yo sepa, y también me puedo equivocar, no existe ningún documento que cuantifique los contingentes enviados a Cataluña. ¿Cuál es su fuente de conocimiento sobre el hecho de que fueran finalmente 6.000? Pues mire, fue una cifra de la que se hablaba con habitualidad. ¿Esa es su fuente de conocimiento, el que se hablara con habitualidad? El ministro del Interior calculaba en torno a esa cifra. ¿Sabe usted cuántos centros de votación estaban previstos para el día 1 de octubre de 2017? Pues, mire, creo recordar que se hablaba incluso porque algunos no abrieron, primero que se eran públicos, los privados, luego a los alcaldes se les acosaba para que los abrieran y tal. ¿Pueden ser más de 2.000? 2.239, exactamente. Entonces, claro, la pregunta es la siguiente. Si ustedes no confiaban en los Mossos de Escuadra, ¿qué iban a hacer esos pobres 6.000 agentes con 2.239 centros? ¿A qué iban? ¿A reforzar el orden público en auxilio de los Mossos de Escuadra o a sustituir a la policía de la Generalitat? Desleal. A cumplir con su obligación de acuerdo con un mandato judicial. Bueno, eso sí que es una cláusula de estilo, perdóneme usted, yo le digo. ¿Había previsto el Gobierno una actuación autónoma de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dada la desconfianza que la carta del ministro del día 22 manifestaba en la policía de la Generalitat, o se estaba pensando simplemente, como el secretario de Estado refleja el 29 de septiembre, en una actuación a requerimiento de los Mossos de Escuadra? Mire, daba cumplimiento a una decisión judicial, según a mí me informó el ministro del Interior, y a los elementos que en esa decisión judicial se hacían constar. A ver, señor presidente, hay un artículo en el Código Penal cuyo número no recuerdo que se refiere al testigo renuente ante las preguntas que se le formulan. Exactamente, la pregunta que quiere usted formular y que considera que no ha contestado la testigo, ¿cuál es? Sí, se ha referido al cumplimiento de resoluciones judiciales. Yo le digo, enviaron 6.000 agentes. Eso es. Para 2.239 centros de votación. El secretario de Estado, documento que se puede exhibir inmediatamente, dice que estos, en caso de grandes concentraciones, tenían que actuar a petición del cuerpo de Mossos de Escuadra. Esa es la cuestión. Entonces, yo le digo, confiaban en la policía de la Generalitat y enviaron contingentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en apoyo o era en sustitución. Esa es la pregunta. Desde la perspectiva del Gobierno, cuando acuerdan el envío de ese refuerzo de 6.000 policías, si se estaba pensando en alguna de las alternativas que le sugiere el letrado. Mire, en primer lugar, eso fue anterior a una decisión judicial que fue la de 27 de septiembre, donde yo creo recordar que se nombraba un coordinador y se decía a cada fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, incluidos los Mossos, por parte del juez lo que tenían que hacer. Y lo cumplirían, pero como yo digo, yo ni participé ni diseñé ese dispositivo policial, ni me siento capacitada para decir cuántos son o no necesarios. Pues eso. O si no le está preguntando el número, sí. Le está diciendo si eran de apoyo o de sustitución. Usted, eso. En cumplimiento de esa decisión judicial, ahí no le puedo decir porque es que no formamos parte más que. Uh-huh.